Hola, ¿qué tal amigos del canal Espiritismo YouTube? En el video de hoy hablaremos de cómo poder llegar a recibir una entidad espiritual en nuestro cajón o en nuestra materia. Así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno hermanos, empecemos recalcando los conocimientos básicos que debes tener para llegar a ser una materia espiritual. Primero, debes saber los conocimientos básicos de un banco, como lo son los nombres de las plantas, para qué sirven, cómo conjurar un tabaco, una vela, un baño amargo de despojo o un baño dulce para atraer la prosperidad y la abundancia para con nosotros. Debes de tener un espíritu guía y protector o una entidad que te guarde, que te guíe, que te proteja en todo momento. Saber distintas oraciones católicas según para lo que se le necesiten. Les aconsejo las que para mí no pueden faltar: el Padre Nuestro, el Credo, el Dios te salve María, el Bendita sea tu pureza, y distintos salmos de la Biblia como lo son el 91, el 64, el 23, los cuales para mí son muy poderosos, entre muchos otros más. Les recuerdo que la oración más poderosa es la que se hace con fe y amor, sin importar cuál de las anteriores sea. Luego de ya tener todos estos conocimientos, serán necesarias varias limpiezas y velaciones de fuerza, que poco a poco te irán otorgando la fuerza y la luz necesaria para poder elevarte y bajar una entidad. Recuerda, todo esto es paso por paso. Primero recibirás poca fuerza y luego se irá incrementando hasta que tu cajón se abra por completo y así pueda descender la entidad completamente. Las oraciones y los conocimientos que irás aprendiendo servirán para limpiarte de adentro hacia afuera y así poder elevarte al momento de canalizar una entidad. Debes de tener confianza, mucha fe y amor en el culto. Todos estos conocimientos y experiencias irán complementando la apertura de tu cajón. Usted tiene que entregarse y abrirse mentalmente al momento de recibir la fuerza espiritual. Les aconsejo a las materias espirituales iniciadas que están viendo este video y tienen algún problema al momento de canalizar la entidad espiritual, cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con un espíritu, sea tu espíritu guía o cualquier entidad que conozcas, le pidas ayuda. Le preguntes directamente a la entidad qué puedes hacer para mejorar tu materia. Los hermanos espirituales observan tu situación y en base a sus conocimientos, ellos te darán su ayuda, ya sea mandándote un trabajo terrenal o aconsejándote para que mejore tu situación. Entre más contactes con los espíritus, ellos al ver tu interés, te concederán luces espirituales. También te concederán secretos que no todos conocen. También quiero compartirles que es importante la constancia. Mínimo una vez a la semana enciendan una luz de color blanco en su altar, en petición a la Madre Reina María Leonza, pidiéndole su divina bendición para mejorar tu canalización espiritual, que conceda los permisos necesarios a tus espíritus guías para que así ellos te puedan ayudar de mejor manera. Para poder canalizar una entidad espiritual, debes de ser una persona humilde, una persona de buen corazón, que desees ayudar a los demás. Debes tener en mente los 10 mandamientos de la ley de Dios y cumplirlos en tu día a día. Debes ser una persona religiosa que le guste orar. Ojo, rezar y orar son dos cosas distintas. Al momento de rezar, nosotros recitamos una oración escrita en algún libro, ya sea en la Biblia o en algún otro libro de oraciones. Y al momento de orar, nosotros hacemos una súplica a nuestro Señor, a Dios, una petición que va directamente desde nuestro corazón. Debemos de orar con amor, con fe y con confianza. Debemos estar totalmente libres de pensamientos oscuros o pensamientos negativos. Debemos estar en paz con nosotros mismos. Debemos estar plenos, llenos de amor y de felicidad, y muy concentrados para poder establecer una conexión con los espíritus. La angustia, los pesares y los malos pensamientos alejan totalmente esta conexión. Debemos alejar de nosotros cualquier pesar, pena, culpabilidad, limar cualquier aspereza, dolor o inconformidad. La verdadera tranquilidad espiritual se basa en perdonar y dejar atrás todos esos malos momentos y tener en mente los mejores regalos que te da la vida para con ellos poder salir adelante. Debemos tener nuestro corazón limpio, libre de rencor y de enojo, y estar entregado totalmente a los hermanos espirituales.
Al momento de canalizar una entidad espiritual, debemos hallar esa paz interior, esa paz contigo mismo, y así notarás la evolución progresivamente. A esto le añadimos nuestros conocimientos, nuestras velaciones y nuestras limpiezas, y empezarás a sentir la satisfacción de poder canalizar cada vez mejor la fuerza espiritual. Este progreso no es de un día para otro, se basa en experiencia y en conocimiento. Recordemos que en buena medida el espiritismo se basa en utilizar la energía. Por esto se trabaja con la energía del sol, la energía de la luna, de la tierra, del aire, del fuego, del agua y hasta de las mismas oraciones. Y así todo se enlaza perfectamente para poder canalizar las energías positivas en su máximo esplendor. Una canalización espiritual no es solo pararse frente a un altar e invocar espíritus, es algo serio y responsable que no cualquier persona puede hacer. Existen muchos factores que impiden la canalización espiritual en materias iniciadas. Entre estos se encuentran los nervios, los malos pensamientos, los pesares, la pena, la culpabilidad. Es por esto que debemos estar totalmente limpios al momento de bajar una entidad espiritual, física y mentalmente. Debemos concentrarnos, relajarnos y poco a poco iremos entrando en trance para así poder canalizar a la entidad que descenderá en tu cuerpo. Para los bancos iniciados que estén viendo este video, existen muchas oraciones al momento de banquear y descender una entidad en una materia. Y entre más preparado esté el banco al momento de descender al espíritu, mejor será su descenso hacia el cajón y mejor se sentirá la entidad al bajar la materia. Aquí abajo en la descripción de este video les dejaré unas oraciones para todas esas personas que quieren adentrarse en este bello culto, quieren aprender a hacer bancos y quieren aprender distintas oraciones. Sin nada más que decir, hermanos, este ha sido mi video. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Y déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión. Hasta luego y gracias.